desde hace muchos años nos han traído los grandes pueblos mexicas dentro de lo que viene siendo la cultura. Y ahorita la gente ha tomado ya esto de la cultura, ha pasado a religión. Ya muchos ahorita lo ocupan como para festejar el San Patrón Santiago. Pero de antemano yo represento un mexica, lo que es originario un mexica. Lo que realmente traigo es cultura, pero vengo acompañando como en son de amistad a mis compañeros de tradición, porque ya han cambiado las cosas de cultura a lo que viene siendo la tradición, lo que viene siendo que hace miles de años los europeos nos trajeron. Pero realmente en sí debemos traer un poquito más de nuestra cultura, más que nada. La palabra correcta es danzar, no es bailar. Bailar es como cuando vamos a los bailes de los Tigres del Norte, otros lugares. La palabra correcta en la lengua náhuatl viene siendo la danza. Danza, que es realmente la palabra correcta, realmente lo que simboliza más que nada, lo que realmente descubras dentro de lo que vienes representando más que nada. La historia consiste en un guerrero mexica, más que nada usando el mal llamado taparrabo, que muchos lo nombran taparrabo, pero realmente si supiéramos más de nuestras culturas, realmente es un mazla que simboliza muchísimas cosas y requiere una explicación más grande. Y aparte trae un pectoral y los que vienen siendo los ayoyotes con el plumaje de faisán. De hecho, de antemano se necesitaría hablar un tiempo muy amplio para demostrar realmente lo que es la vestimenta de un mexica, porque hay veces que la gente nos llama indios, pero hay veces que realmente los indios son los hermanos de América, los Sioux, Dakota, todos ellos. Pero realmente nosotros somos guerreros mexicas, aztecas, dentro de lo que viene siendo el tiempo prehispánico de nosotros. Sí, es un bastón, es un coal. El coal de la lengua náhuatl significa serpiente. Y este lo ocupamos como un instrumento de una callastli. Es para dar este sonido a nuestros, a lo que viene siendo la, a nuestros cantos y todo eso. Principal es el 24 de agosto, pero cuando cae entre semana la pueden atrasar o la pueden adelantar.
Después sigue la fiesta del día primero de enero, el 15 de mayo, y la el día de Corpus, cuando separan las danzas, para que sepan, mayordomo, con qué danzas cuenta para la festividad. Es que esta danza trata de los católicos contra los moros turcos, cuando peleaban, cuando invadieron Tierra Santa, el Santo Sepulcro, todo eso. Cada moro representa un personaje. Mi amigo, el Sabario, es el guardia del palacio, y yo soy algo así como tesorero, secretario. Mi personaje se llama Alchareo. Ahí me rinden cuentas de todo lo que pasa afuera, y yo se las tengo que pasar a otro para que se las lleve al rey Poncio Pilato. Lo hicieron aquí, es madera de nuestra comunidad, y lo vinieron a labrar acá. No lo trajeron, ese lo vinieron, pagaron nuestros abuelos para que lo hicieran acá, el ebanista. Es bailar para San Bartolomé. Este representa a la historia que nos dejaron los abuelos, los antepasados. La danza es la danza de los moros, que le dicen moros turcos. La danza de los viejitos, pero de Ocotepec, Morelos. La original es de Michoacán, pero esta es de Ocotepec, Morelos. El pantalón, la camisola, las mascadas que traemos en el cuello, en la cabeza, bastón, sombrero con cintas largas y la máscara, que es de madera, es la auténtica de Michoacán. El morral es para llevar nuestro itacate, nuestra comidita, al monte, al cerro, ajá, a las siembras. Pues dale alegría a la fiesta, ¿no? A la fiesta patronal. Dale alegría. De hecho, sacamos los pasos de Michoacán. Y lógico que no, no lo hacemos como tal, pero procuramos hacer lo mejor que se pueda.